Tú tenías un terreno, querías plantar papas, todo el mundo llevaba su material, su arado, su animal y te ayudaban a plantar esas papas hasta que lo cosechabas. Y después te tocaba devolver la mano al otro que estaba al lado haciendo lo mismo. Y así era la vida en la isla. Era una vida simple, sin necesidad de dinero, porque no existía el dinero, existía el intercambio. Oye, yo tengo, mira, salí a pescar y saqué estos pescados, te convido a unos pescados. Y después tú venías, oye, vecino, mira, tengo unos zapallitos, mira, ¿te gustan los zapallos? Y te regalaba unos zapallos, y por eso quedabas al otro lado. Por eso quedas bien, y todo el mundo era así, solamente intercambio. Ahora te miran, claro, cómo ha cambiado tanto, ¿no? Ahora te miran y dicen, muéstrame tu billetera, ¿no? ¿Cuánto tienes? Y si no, hasta los hermanos te dejan de saludar. Hasta los hermanos te dejan de saludar. Me ha pasado a mí, lo he vivido en carne propia, con mi hermano que vive allá, me bajo del avión, llegaron los ladrones a robar, llegaron los chilenos, vienen a robar mi tierra. Mi hermano me grita así, ¿cómo me hago un avión? Pues no me quedan ganas de volver a la isla, porque yo no voy a pelear, yo voy a ir de visita, voy a saludar a mi familia. Y que te traten mal por ir a saludarlo, mejor te quedas acá. ¿Las mujeres hablan? Esa pérdida se debe a una prohibición, ¿no es cierto? Primero parte, porque la isla estaba siendo explotada por una compañía, ¿sí? Esa compañía estaba formada por ingleses, franceses y haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo hablaba, nadie entendía de estos gringos, ¿no? Entre los mismos, nadie entendía la lengua. Entonces, ¿cómo era? La población era. Podemos hablar tranquilamente que eran esclavos de la compañía. Entonces ellos empezaron a obligar a la gente a no practicar su propia lengua. Entonces con el tiempo tuvieron que aprender una lengua nueva, en este caso el tahitiano. Bueno, el tahitiano es una lengua que es muy parecida al rabaní, pero que tiene otro sentido en cada cosa. Entonces eso hizo que la gente dejara de hablar su propia lengua y con los años y con los años y con los años empezaron a perderlo, y ahora hay que recuperarlo de nuevo. Pero por eso nada más que una poca preocupación del Estado. Hay muchas cosas ahí que hay que analizar políticamente y socialmente, pero de repente no lo podemos hablar así muy tranquilo, porque hay muchas cosas delicadas dentro de la política y dentro del trato que se dio con la isla a partir de 1888, cuando se firmó el tratado, ¿no es cierto?, entre el Estado chileno y la Escuela. Mejor, así como me lo dijo un historiador de la Armada, me dijo, a veces tenemos que decir algunas cosas y a veces tenemos que callarlo. No le encontré la razón, pero la sociedad dicta eso, está razonada. Tenemos que aceptarlo, nos adquiramos o no. La semana pasada me trajo un video acerca de la cultura rabaní. Dice que al principio como que llegaron a la isla, que no sé de No dónde. nacieron ahí. Claro, que se llega a la isla, que el pueblo rabaní llega a la isla y que ahí se establece. Se supone, históricamente, se supone que la isla se empezó a poblar o a colonizar a partir del siglo IV, después de Cristo. De ahí hubo varias migraciones más. La primera, la raza primitiva, digamos, ¿no es cierto? Se establecieron ahí, pero hubo migraciones de otra raza. En este caso, la raza maorí, que tenían el conocimiento de la escritura, tenían el conocimiento de navegar sin instrumento, de la construcción, etc. Con estas migraciones, ¿no es cierto?, hubo mucho cambio dentro de la población originaria.
cierta forma fueron convertidos en esclavos por los nuevos inmigrantes. ¿Ya? Empezaron a construir los moáis, empezaron a aprender otros valores. Hubo guerra intestina, guerra muy grande, hubo mucha mortandad dentro de una población más o menos grande para una isla tan pequeña, de 188 kilómetros cuadrados. Hubo destrucción de la cultura y tuvieron que empezar prácticamente de cero. Con el tiempo, te puedes sumar a eso las enfermedades de la civilización. Un simple resfriado mataba a una población entera porque no estaban preparados, ¿ya? No tenían defensa contra esa enfermedad. Entonces, otra vez, volver a empezar de cero. Se habla más o menos de al final, de la destrucción de la cultura y las guerras intestinas, que se dio, la población se redujo a 111 personas. De unos cuantos miles, ¿no? Y ahí la población empieza a mezclarse unos con otros, ¿no es cierto?, para poder mantener la raza. Y hoy día nos encontramos con que todos somos parientes en la isla. Todos, ¿no? O somos primos, o somos primos en segundo grado, en quinto grado. De repente yo me enamoré de una chica y mi mamá me dijo, por mi lado no tienes problema, dijo, pero cuidado, eso viene de tu papá, y ahí mi mamá. Y cosas así. Entonces me vi obligado a venirme para acá y conocer una chilena y casarme con una chilena, cosa que no me arrepiento. No me arrepiento y no me voy a arrepentir nunca. Pero ocurrieron esas cosas en la isla, de repente no podía. Y los viejos, cuando los más viejos, cuando esto empieza a producirse en la isla, qué sé yo, el hecho de emparentarse unos con otros, ellos marcaron la pauta en hasta qué época vamos a seguir con esto, cuánto tiempo tenemos que mantener esto para mantener la raza, y después se paró. Y en el momento de pararse, dijeron, cuidado, somos todos parientes, por lo tanto tienen la obligación de respetar a esta familia, que genéticamente no tienen nada que ver, pero somos familiares. Es como Melán y Melán, esto se para aquí. Y se paró así, pero puntual. Entonces, nuestros abuelos decían, hay que respetar a la familia, hay que cuidarse, no hay que mezclarse. Ya nos hemos mezclado lo suficiente para volver a levantar la población, ahora es tiempo de cuidarse. ¿Ya? Y por eso mi madre me dijo eso, cuidado, te sorprimo. Entonces no me quedó otra, me busco una sirenita. Pero bien. Y finalmente llegó harta gente a la isla, me refiero a 1700, no sé cuántos mismos se tiene recuerdo por lo que se pudo haber transmitido de generación en generación. ¿Tiene culturas que tienen buenos recuerdos, que hayan entregado cosas interesantes a la isla, que se hayan aprendido cosas de otro? A ver, la única cultura diferente a la Rapa Nui, ¿no es cierto?, es la occidental. Tienen que saber que nosotros somos polinésicos, somos oceánicos, por lo tanto tenemos una ligazón con el resto de la Polinesia. De ello tenemos prácticamente casi la misma historia. En el transcurrir de los años, ¿cierto?, tenemos la misma historia. Fueron pueblos que tuvieron la necesidad de navegar, buscar otros terrenos para vivir, por el aumento de la población, qué sé yo. Pero ¿de dónde recibimos el golpe fuerte? De la civilización occidental. Ya, bueno o malo es lo que vimos. ¿Ya? Pero eso, de cierta forma, la cultura occidental, ¿no es cierto?, ayudó un poco a que la gente Rapa Nui empezara a pensar diferente, empezara a pensar en otro mundo, porque ellos creían que la isla era lo único que había. De hecho, se llama Te Pito Que Genúa, el ombligo del mundo. Ellos eran el centro del mundo y para donde miraran no veían nada más que la isla. ¿Ya?
Ellos creían en su propio, en sus propias cosas internas, porque no había otro mundo. Y cuando aparecen los europeos, aparecen los occidentales, en este caso aparecen, ¿no es cierto?, los marinos chilenos, qué sé yo, empiezan a tener otra visión del mundo más allá, del mundo de afuera, del mundo que está cerca mío, y tampoco tengo la oportunidad de poder viajar porque vivimos de forma natural, no tenemos barco, no tenemos esto, no tenemos esto otro. Entonces, fueron aprendiendo de eso. ¿Ya? Yo no. A ver. Hay muchos que reniegan, ¿no?, de la civilización occidental, de la cultura occidental. Yo no reniego de eso, yo aprendí mucho. De hecho, soy un orgulloso de ser chileno. Yo me vine a los 12 años de la isla para acá, para poder estudiar, porque nuestro colegio, que era chiquitito, era hasta sexto básico, y nos hacían clase las monjitas. Entonces la necesidad de conocer más me obliga, ¿no es cierto?, a salir de mi terreno, mi tierra natural, y venir a establecerme aquí para poder tener más conocimiento y poder estudiar y poder ser un profesional y conocer más del mundo, ¿ya? Y eso es algo que se agradece. Entonces, yo sé, por ahí la mitad de la población Rapa Nui dice no queremos ser chilenos, y tienen sus razones. No es que no tengan razón, tienen sus razones. Pero habemos otros que sí, como yo, por ejemplo, yo me siento orgulloso de ser chileno. Y es más, en esa época, mucho anterior a que yo llegara acá, el Rapa Nui que llegaba aquí a Valparaíso era como una especie rara, así era catalogado, ¿eh? Tanto así que en esos años, ¿no es cierto?, existía un intendente aquí en Valparaíso, que era Humberto Molina Lupo. Eso, Molina Lupo, que formó la sociedad Amigos y de Pascua. Entonces él acogía a toda la gente que llegaba de la isla y le asignaba un apoderado para que se preocuparan de él. Por lo tanto, esas cosas son valiosas. O sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de que alguien a mí me transmita conocimiento, es válido para mí. Y de cosas que yo no sé. ¿Ya? Entonces yo lo escucho. Lo escucho y aprendo del que está a mi lado, aprendo del que me está enseñando. Porque creo que eso me hace más fuerte, me hace más. Me otorga más valor como persona. Tener mucho conocimiento sobre cosas que en mi propia cultura no existe. Chicas, ¿no conoces tanto de que los chicos? Sí, una consulta. Si entendí bien, esta costumbre de bailar las canciones expresándole con el cuerpo los gestos de lo que el texto de la canción está diciendo, el del grupo que formaste tú fue el primero. Sí, por lo tanto, el 74. 74. Si estamos haciendo, estamos en momento documentando el inicio de una tradición, porque esto yo he visto que es muy común, se ha generalizado prácticamente. Está completamente generalizado. A partir de eso y de las críticas que yo recibí de los cultores antiguos, al final ellos lo aceptaron. Y lo aceptaron probando ellos mismos dentro de lo que yo estaba haciendo. Entonces, sí, les dije al principio que la que más me llamó la atención y me retó, me subió y me bajó, me dijo lo que no podía decirme, pero lo dijo igual porque era mayor que yo, fue a pedirme disculpas. Me dijo, sí, ahora sí, yo creo en lo que hace. Porque de verdad, cuando yo canté, todo el mundo me entendió. Y cuando las chicas interpretaron la danza, mejor todavía. Antes no, antes estaba muy parado, como un guacho, moviéndose para allá, para acá. Ahora no, ahora hay movimiento, los bailarines tienen más acercamiento con el público y hay más aceptación también de público hacia lo que ellos están realizando. No sé si lo hice bien, a lo mejor lo hice mal, pero me dio gusto de hacerlo y no importa a mí la crítica. Ahora,
todo lo que están haciendo en Amazon, que están bien. Llega el ukelele, se tocaba así.
película, ¿cómo lo toman? Así se cantaba y así se tocaba el instrumento. Simplemente lo hacen ese rasgueo y los acordes. Y los viejos eran súper felices. Súper felices. De hecho, tengo una transcripción que, de un CD, concierto que me hizo llegar al barco, donde aparece mi padre y mi abuelo cantando. En los años, ¿cómo fue? En los años. 62. Claro. Y seguían tocando igual que antes. Pero para mí es un tesoro. Porque yo no tenía una grabación de mi padre, ni de mi abuelo. ¿Ya? Yo la primera versión que tengo de mi abuelo fue con Doña Malboa, cuando grabó El Sol Usado, que fue el primer tema que me entregaron a Doña Malboa aquí en Valparaíso. Y que después este viejo lo engañó con la Violeta Parra, que se arrancaba la carpa a Santiago. Y a ella sí le enseñó a hablar en Rapa Nui y a cantar bien. ¿Ah? Hasta el Doña Maduro lo que lleva ahí en Fragante. Pero bien. Dale, Miguel, de tú me ibas a hacer una pregunta. Yo le voy a contar acerca de las piedras. Que el otro día hablabas con Marcelo respecto del acompañamiento que la voz utiliza mucho las piedras. Entonces, la pregunta es si las piedras de Rapa Nui, por alguna razón volcánica, no sé, tienen alguna característica acústica especial. No. No tiene un efecto especial. Yo creo que tiene el mismo efecto que cualquier piedra que tú recoges de la playa o del río. Ustedes toman las piedras de cualquier lugar, no van a un lugar específico a decir, ah, estas piedras son no, bien. No, tienen que ser piedras de orilla de playa. Ah, ya. De orilla de playa. Más alto. Por su forma, porque son lisas, qué sé yo. La isla, el 90% de las piedras que hay son piedras volcánicas. ¿Ya? Entonces sí, no tienen forma, no todo deforme, no podría, y además que es blando se queda. En cambio, el de playa, te da el sonido que tú quieras. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, con mucha playa y tenemos río también, que son los huevillos. ¿También hay diferencia entre las piedras que podemos cultivar? No, de hecho, yo me traje uno en Chiloé, me lo han robado incluso, ¿verdad? Porque lo agarran, se lo habían prestado, siempre hay permiso. Y después aparece el tema. ¿Cuándo fue el último tiempo en el que hubo rey o todavía hay rey de la isla? ¿Cuándo fue? No existen los reyes ahora. Yo todavía no nacía cuando falleció el último rey en Rapa Nui. Y a todo esto yo desciendo directamente de él. Por el lado de mi madre y por el lado de mi padre, siendo directamente la reina Hangata. Pero se perdió, pero no voy a referirme por qué se perdió y por qué no está, porque eso ya es meternos en Honduras, que no viene al caso. Fue un problema político, ¿verdad? Y delicado. El niño siempre va a contar que su familia, como siempre vivía en alto año, pasaba los 100 años. Y eso se debe a una especie de una vitalidad más fuerte, quizás. Yo más creo que debido a la forma natural en que vivía. No existían las hormonas estas que usamos para inyectar a los pollos para que estos meses esté listo para comer. ¿Ya? Allá no. Todas las cosas eran naturales. La forma de cocer la comida, la forma de comer, las plantas eran naturales, sin abono, ¿no? sin venenos para matar los bichos y todo eso. Entonces hace que la comida sea sana. Sea sana. El pescado tirado a la plaza, solamente con un pichintún de sal encima y vamos comiendo con la mano, ¿no es cierto? Y no hay nada que distorsione el sabor natural de la comida. De hecho, los aliños nunca existieron en el como aquí, porque uno va al supermercado y te llenas la canasta de un aliño y después comes puro aliño y no alimento sano. Mejor comienza que estos niños no se están tomando, pero sale mejor. Una pregunta, en relación al canto, ¿usted cree que hay una, no sé, hay una línea? Una línea de la que le canta a la persona que va a cantar, le da una polifonía. ¿En qué se basa esa voces que van a acompañar? No son voces en realidad como conocemos técnicamente aquí, son.
como dije, hay una voz cantante que es la voz principal y las otras voces se van introduciendo al canto, puede ser en forma al unísono, como cada cantante se le ocurra el instante en que introducir su voz a ese tema. Por sobre la voz cantante. Y puede ser muy arriba o puede ser muy bajo. La voz cantante es la que mantiene una línea de canto sin subir y bajar. Y si sube o baja, lo advierte a mí. Lo advierte a mí. ¿Ya? Por ejemplo, una canción sí, antigua. Cajía a mano, cajía a mano, te veo ahí llamando a mí. Y a y la voz, esto lo hacen los del coro. El que lleva la voz cantante no remata nunca la canción. No lo hace, lo hacen los del coro. Eso fue lo que vimos con Nicolás la semana pasada, ¿no es cierto? Que trabajamos el tema que yo le expliqué cómo era. ¿Entendieron? No sé si a la profe le gustó o no, pero... Entonces, parte... Bueno, lo que es, eso está, se hizo musicalmente, ¿no es cierto? Con un instrumento, pero hay una parte en que sí o sí, quiera o no quiera el que canta, tiene que ser sin instrumento. El remate final tiene que ser sin instrumento. Es como la coda, así se llama, música. ¿Sí? Y para... ¿Entendí bien que hace el gesto entonces que está cantando? ¿Hace el gesto con el cuerpo para avisarle a los demás o no? No, no, avisa, el que dirige el coro. ¿Sí? El coro es. Supongamos que esto es una plaza, ¿no? Hay un círculo que está marcado con piedra. Yeah. Un círculo, puede ser de 2 metros, 3 metros de diámetro, y una piedra central. Sobre esa piedra central se paraba el que dirige el canto. Y los demás alrededor. Y antes de ejecutar una canción, él dice qué tema y cómo lo va a hacer para que los demás se acoplen bien. Porque si no se escapa. Entonces él dirige con la canción, empezando la canción. Cada vez que hay un verso, él empieza el verso. Y los otros se van acoplando. Se van acoplando. Así era antiguamente. El doctor Campbell decía que ella, la polifonía era en 7 escalas diferentes. Es que no me equivoco por lo que leí en el libro, en 7 escalas diferentes. Pero esa escala diferente que el doctor dice es la forma de canto que realizaba cada voz. ¿No es? Y no es una técnica como acá. No existen las técnicas, ¿no? Una cosa se puede dar. Una consulta era los instrumentos, que son instrumentos temperados, las afinaciones, ¿se adaptaron? ¿Ustedes lo adaptaron a su música o su música justo calzó o tuvieron que hacer adaptación? Fueron adaptados. De hecho, en la isla tuvo mucha influencia, como dije, con la temática occidental, por lo tanto, escucharon muchos valses, tango, corrido. Y otra serie de temas. Entonces, yo me acuerdo que de chiquitito tenía un tío que aprendió a interpretar la guitarra y aprendió a afinar la guitarra tanto, entonces tocaba así.